Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Os voy a enseñar a crear un acceso directo para acceder con un clic y también con un atajo de teclado a lo que es la grabadora de sonido. Simplemente vamos a hacer clic derecho en cualquier sitio para crear un acceso directo. Os saldrá esta ventana. Yo ya tengo preparado aquí esta ruta. Espero dejarla en los comentarios o en la descripción del vídeo. Copiáis y vais aquí a pegarla. Botón derecho y pegar. Pedís al siguiente y ponéis el nombre que os dé la gana. Por ejemplo, grabadora. Le dais a finalizar. Como icono os ha quedado una carpeta, por eso os recomiendo ir a la página web con icons. A esta me refiero. Aquí podéis buscar lo que queráis. Yo he buscado grabadora de sonido y cojo un icono que me guste, lo selecciono, le doy a ICO, Download. Se descarga una imagen de archivo ICO, que es la que necesitamos. Si no se descarga, le damos a Click Here y hay que ir cerrando ventanas que salen a punta pala. Vemos aquí que ya se ha descargado. Perfecto, entonces veis el acceso directo que he creado. Hago clic derecho, propiedades. Cambiar icono, examinar y ya busco donde se me ha descargado el archivo ICO, que es este. Aceptar, aplicar, aceptar. Ahora sí tengo ya el acceso directo bonito. Voy a ver si lo puedo anclar a la barra de tareas que ya no me acuerdo. Sí. Perfecto, ahora con un clic directamente me va a llevar a abrir la grabadora. Si la usáis mucho. Este acceso directo es imprescindible. Y bueno, también si hacéis otra vez clic derecho y vais a propiedades, en teclado y método abreviado podéis poner el atajo de teclado que queráis. Así también lo podéis abrir simplemente pulsando esa combinación de teclas, la que pongáis aquí. Podéis aplicar y luego aceptar. No tiene más. Si podéis me dejáis un comentario y un me gusta. Y que tengan un buen día. Chao.